Maurizio si accoda, Jalabert sempre davanti ed è Jalabert, amici sportivi, che vince la Milano Sanremo. Secondo Maurizio. Come on, Jalabert, you are an Iron Man. Après un marathon bouclé en 3h10, la primera vez que vine descubrí lo que era el Ironman, era mi segunda carrera. Me cualifiqué en Zurich algunos meses antes y lo pasé bastante bien. Bueno, como muchas veces, la primera vez es la mejor, la segunda fue peor. Todo me salió bastante bien, mejor de lo que esperaba. Y bueno, la segunda, cuando vine aquí, sabía lo que iba a encontrar, sabía que iba a pasar muchas dificultades con el calor. Lo más difícil es el calor. Aquí todo es un poco diferente de otras partes. No es que sea el triatlón más bonito del mundo, pero aquí es donde nació la historia y donde hay que venir para, bueno, para vivir un poco eso de manera más fuerte, ¿no? Cuando haces triatlón es un poco como cuando eres ciclista: si no has corrido el Tour de Francia, no eres un corredor. Si no has hecho Kona y el Mundial aquí, tampoco eres un real triatleta. O sea que hay que hacerlo una vez. Es la tercera. Quería venir otra vez porque este año tengo 50 y para los 50 me parecía ser una buena, un buen challenge. Una buena celebración. Sí, venir aquí, hay otras maneras de celebrarlo, ¿no? Pero venir aquí y hacer esta carrera e intentar hacerlo bien es un poco lo que me anima. Lo que sea es que, comparado a la primera vez, han pasado 11 años y seguramente que va a ser todo más complicado. ¿Qué es más duro, los últimos 5 kilómetros de una Milán Sanremo o aguantar el maratón de Kona? La Milán Sanremo, los 5 últimos van bajando, eso es lo más fácil. Una vez que coronas el podio, y más cuando vas en cabeza, vas disfrutando mucho. Aquí los 5 últimos kilómetros también, a pesar de que vas muy cansado, ya se toca el final, o sea que has pasado lo más duro. Pero la maratón es muy difícil, hace tanto calor y precisamente es lo que menos me gusta. Este calor aquí es agotador, ¿eh? En pocos tiempo te deshidratas y quedas sin fuerza. Ese es, es lo que más me preocupa. Es una fiesta, de todas maneras. Cuando vienes aquí es el punto final de una temporada, es el acontecimiento, has hecho bien antes, te permite venir aquí, hay que disfrutarlo. Pero claramente esta comunidad de triatletas no viene para disfrutar tomando una copa, o viene para disfrutar a tope y sudando lo más que puede y acabar frito. O sea que la recomendación, yo no soy quien para recomendar, yo voy a intentar hacerlo bien por mi parte. No sé qué recomendarme primero. Sé que hay que tener mucho cuidado de no apretar mucho la bicicleta, porque luego queda esta maratón que es muy difícil. Es agotadora y, bueno, quizás será eso. Tener en cuenta que la bici también te agota, porque ya hace calor, es difícil, hay viento y sobre todo la maratón. La carrera realmente se puede acabar bien o acabar mal, pero cuando sales de Energy Lab, a 10 kilómetros del final es cuando uno puede remontar si ha hecho bien la parte anterior. Yo lo sé, los profesionales de todo el mundo, me quedo alucinado del ritmo que son capaces de poner, tanto en natación como en bicicleta. En bicicleta yo creo que no hay un ciclista profesional que sea capaz de rodar tan fuerte después de haber nadado una hora casi. Y lo que más me impresiona es la capacidad luego, después de haber rodado tan fuerte, de correr una maratón en menos de 3 horas, 2.50, 2.42. Sí, el año pasado Patrick Lane en 2.39. Bueno, Gómez es un corredor que va creciendo poco a poco, ha hecho una carrera de las cortas distancias olímpicas, ha sido un gran campeón en este formato. Luego
ha sido campeón del mundo del 70.3. Ahora es la etapa siguiente. Está descubriendo, será su segunda, creo. Es su segunda prueba. Segunda, ¿sí? Ironman. Y la cita más importante, yo creo que en este formato para ellos hay una estrategia a tener en cuenta. Para nosotros es diferente, pero para esa gente no hay que equivocarse de estrategia. Hay gente que va rodando muy fuerte, pero que luego lo paga corriendo. Él es un gran corredor a pie, como todos los que van por delante. Y quizás que... Me imagino que va a tener en cuenta eso y guardar fuerza para marcar diferencia corriendo. Subiste una foto a Instagram con Alejandro Valverde cuando hizo campeón, sí, del mundo. A los que habéis sido ciclistas profesionales, ¿os hace especial ilusión que Alejandro haya ganado el campeonato? Sí. Yo le conozco poco, solo de verlo en la televisión. No sé si he corrido con él, pero tiene una carrera excepcional. Ha sido 6 veces con medalla en el Mundial y nunca ha podido ganarlo. O sea que cuando le he visto ganar, a pesar de que un francés haya hecho segundo, me ha alegrado por él porque es merecido. Y con lo que le pasó hace un par de años en el Tour, la caída, la fractura, pensábamos que su carrera se acabaría ahí. Ha vuelto, es campeón del mundo. Me hace mucha ilusión. Pienso que es un excelente embajador para el ciclismo, el mayor de campeón del mundo. Seguro que le vamos a ver un montón de veces levantar los brazos para celebrar victorias y grandes carreras. O sea que un corredor que ha ganado 5 Flecha, 4 Lieja y todo lo que ha ganado la Vuelta a España, todo, eso es lo que le faltaba y ahora lo tiene y yo me he alegrado por él. No es el caso de todos, pero a mí me ha hecho ilusión.